El gremio me desilusionó. Digo, yo era integrante del gremio hace alrededor de 10 años, había renunciado por razones económicas. Después volvieron, Juan Carlos Gómez, el presidente ahora, me ha hecho la invitación de que volviera y le di la palabra que si mejoraba mi situación económica lo iba a hacer. Mejoró en algo, le di la palabra, cumplí, volví, me ofreció todos los servicios, la cual no me sirvieron para nada. Y si no me sirvieron para nada los servicios de ADEON, como, así como me hice socio, me borré de nuevo. Y las causas que puse fueron por razones personales nada más. Y parece que ni eso gustó, porque ni eso cayó bien, porque la oposición de la directiva de ADEON, por ejemplo, fue una... me dijeron que habían le habían propuesto o pedido a la otra parte, a la oficial, de que me citaran para ver las causas, y uno dice una cosa y el otro dice otra, porque se contradijeron, los dos dijeron lo mismo, uno de los dos miente. Y entonces, y hasta ahora estoy esperando porque quedaron de llamarme, para aclarar, digo, estoy a la orden cuando quiera, y aclarar esto con los 11 integrantes de la directiva. ¿Cómo es tu situación hoy? Hoy estoy con licencia médica, digo, no saben, me dieron el destino de cultura, para cultura, en lo cual siento que no estoy capacitado porque no es mi fuerte, digo, hablé clarito con el director de cultura, muy buena persona, me cayó muy bien, digo, en definitiva me trataron muy bien, pero mis condiciones no son para esas.